Master in Bioinformatics and provides computational and statistical skills for analyzing molecular data from genomics to proteomics or metabolomics. This molecular data contains important information on biological processes, and that's why there is an increasing demand from the pharma and biotech industry and also from biomedical research centers of highly qualified professionals in this field that can extract this information from the molecular data. Llegué al máster en análisis de datos ómicos porque siempre había estado bastante interesada en la ciencia ómica y en bioinformática en general. Entonces lo encontré en internet y decidí probarlo. Pues en este máster estoy aprendiendo muchísimo. Me gusta mucho el gran hincapié que se hace en estadística y además es que me gustó mucho que el máster fuese en inglés porque en el ámbito de la investigación todo se hace en inglés. Entonces es como algo que, aunque al principio pueda parecer algo que vaya a hacer que el máster sea más difícil, al final te va a ayudar para tu futuro.